la Hello Kitty. Hace dos cursos, cuando estaba en cuarto de primaria, realicé un cuadro de la Hello Kitty en clase de plástica. Cuando lo terminé y llegué a casa, se lo enseñé a mi madre. Y tuvimos la siguiente conversación. ¡Qué bonito! Sí, es muy bonito. ¿Lo has hecho tú? Sí, es muy bonito. ¿Lo has hecho tú? Sí, mamá, lo he hecho yo en clase de plástica. ¿Cómo lo has hecho? Lo he hecho con azúcar de colores. He pasado un dibujo a un lienzo con un punzón. Luego he puesto pegamento sobre el dibujo y lo he rellenado con azúcar de colores. Pues te ha quedado muy bien, me gusta mucho. Pues si te gusta, te lo regalo. Pues muchas gracias por el regalo. Es una hermosa gatita blanca de ojos azules y nariz amarilla. No tiene boca. En su cabeza tiene un precioso lazo. Su pelaje parece suave, orejas pequeñas redondeadas. Es dulce, tiene mucha dulzura, pero da miedo porque no tiene boca. Si no tiene boca, ¿cómo se comunica con los otros gatitos? ¿Qué tipo de lenguaje hablará? Pienso que comunica con la mirada, con las patitas, con las orejas dobladas o poniéndolas tiesas. Está sobre un rojo corazón con el que quiere expresar cariño, amor, alegría. Es una imagen llena de ternura. Jessica Rocío Martínez Aragón.